Energía, aminoácidos, vitaminas, la miel es el único recurso que tienen las abejas para poder desarrollarse. Por esta razón, la miel es la sustancia natural más completa que existe. Recientes estudios han averiguado que tan solo tomando una cucharada de miel diaria te va a proporcionar increíbles beneficios para la salud. Beneficios que te voy a contar en este vídeo. Empezamos con el primero. El primer beneficio es la gran cantidad de nutrientes que nos va a proporcionar la miel. En tan solo una cucharadita de miel vamos a tener lo siguiente. Contiene 64 calorías, 2 gramos de azúcares beneficiosos, antioxidantes, vitaminas y gran cantidad de aminoácidos. Estos nutrientes van a estar todos juntos, acumulados en tan solo una cucharadita. Pero aquí no acaban todos los beneficios, porque aquellas personas que tienen una enfermedad como la hipertensión van a ver reducidos sus niveles de presión arterial en un 15% después del primer mes tomando miel. La miel contiene ciertas sustancias orgánicas que intervienen en distintos procesos fisiológicos encargados de regular la presión arterial. Otro beneficio que tiene la miel es que se ha demostrado que tiene la capacidad de reducir el colesterol. Pero no todo el colesterol, simplemente el colesterol perjudicial, también conocido como LDL. Este colesterol tiene la capacidad de adherirse a la pared interna de los vasos sanguíneos y causar obstrucción. Pues bien, al reducir sus niveles, la miel también te va a proteger el sistema cardiovascular. Otra sustancia que también te va a reducir el consumo de miel son los triglicéridos. Un estudio de 2015 descubrió que sustituir el azúcar por miel va a ayudarte a reducir los triglicéridos en un 11%. Esto se debe a que el azúcar contiene principalmente glucosa y la miel fructosa. Una sustancia que no tiene la misma capacidad que la glucosa para elevar el azúcar en sangre. Vamos ahora con otro gran beneficio de la miel, y es que tienes ciertas sustancias orgánicas en su interior que van a mejorar muchísimo vuestro sistema inmunitario. Tomar una cucharadita de miel diaria no solamente va a reducir el riesgo de que os resfriéis. Aquellas personas que ya estén resfriadas van a ver cómo su resfriado tiene mucha menor duración y los síntomas como la tos o el dolor de garganta van a ser aliviados. Otra función que tiene la miel es que puede funcionar también como un probiótico, es decir, va a ser capaz de nutrir las bacterias beneficiosas que tenemos en nuestro tracto digestivo. Esto va a disminuir distintas alteraciones intestinales como el estreñimiento, la diarrea o el exceso de gases. Pero aquellas personas que tienen una enfermedad como el intestino irritable deben tener cuidado con el consumo de miel, ya que la miel puede irritar la mucosa gástrica de las personas con esta enfermedad. Mucho cuidado. Y para terminar, otro estudio descubrió que aquellas personas que solían consumir miel frecuentemente tenían mejor memoria y menos ansiedad. Según este estudio, al sustituir el azúcar por la miel para endulzar alimentos, los niveles de adicción y ansiedad que nos produce el azúcar en el cerebro van a ser disminuidos. Una razón más para tomar miel y dejar el azúcar. Ya hemos visto todos los beneficios de la miel, pero ahora una pregunta que seguramente más de uno se esté haciendo. ¿Es adecuado el consumo de miel para aquellas personas que tienen una diabetes? La respuesta a esa pregunta es sí, pero con unos requisitos. Como hemos visto, una cucharadita de miel contiene gran cantidad de azúcares. Pero estos azúcares no están compuestos principalmente por glucosa, la molécula que suele elevar el azúcar en sangre. Por ello, una persona que tiene diabetes sí puede consumir miel, pero en cantidades muy reducidas. Si tiene diabetes, debe reducir el consumo a una cucharada cada 2 días y siempre en las primeras comidas del día, como el desayuno o el almuerzo. De esta manera vais a aprovechar todos los beneficios y no va a poner en riesgo vuestros niveles de glucosa. Ahora, aquí te dejo un par de vídeos de mi canal que estoy segurísimo de que te van a interesar. Pincha en el que más te guste.